El monstruo que me rodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks, temporada 2, capítulo 19. Los fundamentos de Silent Hill. La literatura y el cine de horror. Parte 1. El bebé de Rosemary. Muy bienvenidos sean una vez más a The Monster Lurks en esta nueva entrega. No solo deseo que se encuentren cómodamente instalados en la calidez de su hogar, sino que también les recomiendo que se hagan acompañar de un aperitivo, porque vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de los fundamentos de Silent Hill, de las obras que inspiraron a este gran videojuego, ya considerado una obra de culto. En primer lugar, echaremos un vistazo a un enorme escritor, cuyo nombre figura en una de las principales calles de Silent Hill, Ira Levin. En algún momento pensé que era de origen ruso, pero en realidad es de origen judío. Sus años tempranos se desarrollaron en el Bronx. Aunque no es este capítulo una biografía de Ira Levin, sí es un vistazo a una de sus obras más emblemáticas que inspiraron mucho la historia de Silent Hill, El bebé de Rosemary, titulada en otros países de habla hispana La semilla del diablo. Existen dos partes de esta obra, así que nos centraremos en la primera, que sirvió de base también para una película del mismo título, realizada por Roman Polanski. Ya en capítulos anteriores hemos mencionado el filme. Aunque es fiel a la obra literaria, nos centraremos en sus coincidencias con Silent Hill, ya que son muchas y muy relevantes. Lo que sí debo hacer antes de continuar es recomendarles que lean el libro. Ambas partes son muy buenas, ya que en la segunda el niño crece y se desarrolla como la antítesis de un anticristo. Y claro está, que vean la película protagonizada por John Cassavetes y Mia Farrow. Por mi cuenta intentaré no hablar mucho de la obra literaria ni de la película, para que, si al momento de ver y escuchar este video aún no la miran, no se les arruine el final. Lo primero que resalta, similar con Silent Hill y El bebé de Rosemary, es que existe un grupo de gente cuyas creencias religiosas son poco conocidas y ortodoxas. En la obra de Ira Levin se trata de una secta adoradora de Lucifer, que prepara la llegada de su heredero, el anticristo. Para ello toman a su cuidado a una joven mujer, quien llevará en su interior al futuro gran adversario. Rosemary Woodhouse se ve envuelta cada vez más en las maquinaciones de los Cassavet, sus vecinos en apariencia amables, mismas de las que ya no puede salir una vez que se da cuenta de qué se trata todo el asunto. Resulta también que sus vecinos además son los líderes del culto que prepara el advenimiento del hijo del demonio. Hay un doctor Saperstein que les ayuda a mantener al margen a Rosemary. Parece operar fuera del grupo, pero en realidad es otro miembro importante del mismo. Los Cassavet obsequian a Rosemary un amuleto que contiene unas raíces, y al parecer huele mal. Dichas raíces parecen efectuar un estado hipnótico en Rosemary, al mismo tiempo que ayuda a mantenerla bajo control. La secta de la que los Cassavet son líderes no tiene denominación alguna. No son la Orden, ni son los Adoradores de Luzbel, ni nada por el estilo. Solo son un grupo secreto que al parecer tenían apoyo fuera de su congregación. Es decir, contaban con la ayuda de la policía
y algunos prominentes miembros de la sociedad, como el Dr. Saperstein. Estas serían las coincidencias de la obra con Silent Hill, que son bastante notorias y por ello llamativas. Pero además hay dos referencias en los videojuegos que están relacionadas. Primero tenemos la calle Levin, que tiene el nombre del escritor. Sobre este punto quisiera acotar que en las wikias se lee que es una posible referencia a Ira Levin. No es una posible referencia, es una referencia como tal, muy directa al autor. En fin. Luego tenemos otra, aunque esta ocurre en Silent Hill 3. Se trata de un amuleto que porta Heather, que es muy similar al que los Cassebet le obsequian a Rosemary para controlarla. Con esto estaríamos finalizando esta primera parte de las referencias de la literatura de horror en Silent Hill. Estas fuentes fueron usadas para inspirar uno de los mejores videojuegos de horror de todos los tiempos. Originalmente había pensado en hacer un video con todas las referencias al género, tanto en películas como en literatura, pero habría quedado muy grande y quería ahondar lo más posible en cada una de ellas de forma individual, como hice con esta primera parte. Estamos ya a finales de año y a finales de la segunda temporada. Vaya aventura. No creí que estaría terminando una temporada más ni que superaría los 100 suscriptores. Son números pequeños, pero muy significativos porque muchos de ustedes han estado participando con sus comentarios que tomo mucho en cuenta. Les agradezco su valiosa compañía y atención, de verdad. Hay un especial que me han pedido sobre abordar Silent Hill desde un punto de vista filosófico, y ya lo estoy preparando, junto con las otras partes de esta serie que quizá continúen en la tercera temporada, debido a que son muchas las referencias al género del horror. Además, estas referencias existen incluso en los decorados del pueblo y no podemos dejarlos pasar en absoluto. Recuerden también que en realidad me enfoco en el Silent Hill original, por lo que mencionaré de paso algunas que hayan existido en posteriores Silent Hill, pero sin ahondar en ellas. También creo prudente hablar de paso sobre un tema que está dando mucho de qué hablar, y se trata de la película de Metal Gear Solid, ya que tiene un actor confirmado para encarnar al personaje de Solid Snake, y se trata de Oscar Isaac. No estoy seguro si es una buena opción porque físicamente me parece que está un poco alejado de la figura del personaje, y aunque es un buen actor, no es un héroe de acción como Christian Bale, quien estuvo sonando mucho para este casting. Sé que el tema no tiene que ver con el horror ni con Silent Hill, pero si lo menciono es porque Konami, que es la productora donde ambas franquicias nacieron, y al parecer donde murieron por igual, tristemente, y al parecer Hideo Kojima ya ha dado su aprobación al casting que recibe a Oscar Isaac como el guerrero más increíble que haya existido. También debo mencionar que Hideo Kojima es quien estaba a cargo de la dirección de un Silent Hill que no parecía Silent Hill, pero ahí estaba. Y por último debo mencionar también que Rika Muranaka es quien compuso uno de los temas más emblemáticos de Metal Gear junto con su original soundtrack, lo mismo que el tema de Esperándote, del que les hablaré en un futuro video, en el original soundtrack de Silent Hill, el Silent Hill original, junto a Akira Yamaoka. Así que como ven, no podía dejar de mencionar el asunto, que es muy relevante en el mundo de los videojuegos, y de igual forma es una franquicia hermana de Silent Hill. Por ahora, esto ha sido todo. Les agradezco de nuevo su atención y los espero el próximo sábado en la siguiente entrega de The Monster Lurks. Siempre recuerden, no vayan a encender la luz.